Tenemos ya 4 minutos de este primer tiempo. Quiero saludar a Constanza Coco Estadela, acá quien me va a acompañar en la labor de los relatos. Muy buenas tardes a todos quienes... ¡Gol! ¡Uy! ¡Se encuentra y abrió la cuenta! ¡Universidad Católica! ¡Apenas tomé el micrófono! ¡La Universidad Católica abre la cuenta en cuánto! ¿5 minutos, Yerko? 5 minutos de la primera etapa. Si me puede indicar quién fue la jugadora... La más número 15 de Universidad Católica fue la Gali Espinosa, entonces quien abre la cuenta en 5 minutos de este partido. El ataque por la banda lateral izquierda, entrando al área, quiere encontrarla ella, remató nomás. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí! De Universidad Católica, Carla Pérez, quien ya había abierto la cuenta a los 5 minutos. Se repite el plato, llegando a los 20, 19 minutos del primer tiempo, y Universidad Católica gana el encuentro por 2-0, Yerko. Le cuesta trabajar, que es el conectar con precisión con sus compañeras, cuando ya vemos aquí a Universidad Católica, que habilitó el golazo. ¡Gol! Habilitación maravillosa ahí de la jugadora de Universidad Católica para que le llegara los pies ahí en la línea del arco. Y Carla Pérez, sin problema, entra ese balón. Es el 3-0 para Universidad Católica. Rápidamente ya el balón se encuentra en área ofensiva cuando la lleva. Es la número 9. Cuidado, que quiere conectar. ¡Remató nomás! ¡Mariana Arancibia y el gol! Mariana Arancibia pone el cuarto ahí, se la llevó de mitad de cancha, solita iba la jugadora, cuando pensamos que iba a encontrarla ella, Carla Pérez quizás, la número 10, no, prefirió y se atrevió solita, la cruzó, y Dasna Castro, sin nada que hacer, entra el balón al arco y es el 4-0 para Universidad Católica, Yerko. Coco. Así es, cuando viene Carla Pérez, cuida al Carla Pérez y face to face, Dasna, se lo bloquea, remató nomás. Quinto del global y Universidad Católica se lleva el triunfo por goleada en el municipal de Puente Alto, Yerko. Católica, y ahí hay que encontrar a Tali Robner, quien es la que ha movido el balón. Lo entera, se atreve nomás y golazo. ¡Golazo, golazo, golazo! Va a rematarlo, lo intentó y golazo. ¡Gol! ¡Gol! De la número 7, la recién ingresada salió Carla Pérez y entró ella, Florencia Saavedra, quien pone el 7-0. Llegó a cubrir a Carla Pérez, la goleadora, y en honor al puesto que estaba usando la jugadora número 10 de Católica, entra Florencia Saavedra y pone el 7-0 en cuanto 30 minutos del segundo tiempo, 85 del 75 del global. 7-0 entonces para Católica ayer. Que Florencia Saavedra es una jugadora muy técnica y con un gran remate de distancia cuando, cuidado, viene Robner. ¡Uy, golazo de Robner! ¡Gol! Tiro libre para Cobresal, recupera Universidad Católica y Tali Robner, quien se atreve desde fuera, desde los
40 metros para hacerle ese globito maravilloso a Dasna Castro, quien quedó paralizada, no pudo hacer nada. Y es el octavo para Universidad Católica. Ayer vemos ahí que lo intentaba Florencia Saavedra, más tenía la marca de dos jugadoras, lo intenta nomás Saavedra y remató. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Sí! Puso el noveno Florencia Saavedra a los 87 minutos, 88 minutos del partido, a dos minutos de que termine el encuentro. Fue ella, Florencia Saavedra, quien puso el 9-8-0 de Universidad Católica. 9-0 para Universidad Católica, entonces, Yerko.